Los tatuajes están presentes en la humanidad hace millones de años. Hoy día este arte es todo un fenómeno y en el país miles de personas ejercen esta actividad de manera empírica y profesional. Debido a la informalidad del sector, es difícil tener cifras exactas de los estudios y números de tatuadores en el país, pero la Asociación Colombiana de Tatuadores afirma que son aproximadamente 5.000 personas las que conforman el gremio. Con la pandemia, tanto quienes tatúan de manera informal como quienes lo hacen de manera formal tratan de subsistir, de seguir marcando pieles. Sin embargo, los meses de cierre por la cuarentena les ha dejado pérdidas incalculables. Entre agujas y tintas transcurre la vida de Monique Bonds, una mujer que llega al mundo del tatuaje sin pensarlo. Estudió investigación judicial y, como siempre le gustó pintar, realizaba diferentes cuadros y diseños para pagarse los semestres de la universidad. Hoy es una mujer de nombre dentro del gremio, al punto que ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Su gran sueño era tener su propio estudio y lo logró, pero la pandemia ha amenazado este espacio. Durante más de dos meses, se vio obligada a cerrar este lugar ubicado cerca de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tuvo que cancelar agendas, retrasar citas y enviar a casa a los otros cuatro tatuadores que comparten este espacio con ella, dejando pérdidas de un 90%. Con la pandemia, también quedó aplazado un viaje a Europa para ir a tatuar en diferentes ciudades, pues el dinero recaudado debió invertirlo en el pago del arriendo del local. La incertidumbre es absoluta. Las marcas que deja en la piel esta pandemia serán indelebles. Siguiendo un protocolo aún más estricto que el exigido en estos espacios desde el 2002, hoy ve cómo en su local solo puede atender una o dos personas máximo por día. Eso sí, rotando los turnos con otro tatuador y escalonando los horarios. Cuando antes, los cinco tatuadores podían atender hasta dos clientes por día cada uno. Para nosotros es tristeza en todos los campos. Lo de los compañeros, porque uno se acostumbra a verlos, se apega a ellos. Yo siempre les escribía y les decía, te extraño, te extraño. Y ya pues en cuestión económica, pues también se afecta a uno mucho porque empiezan las facturas, que llegó tal cosa, que hay que pagar igual el local. Entonces uno empieza como con la cabeza grande. Los primeros días estuve como un poquito así como desesperada, pero ya uno como va diciendo, bueno, ya tocó afrontarlo así. Y mientras Monique Bonds continúa plasmando historias en la piel con su estilo neotradicional, a la espera de seguir con su sueño, Neider Ceballos ve como su sueño de tener un estudio se esfuma con la llegada de la pandemia. Recorre las calles del barrio La Manga, en la comuna 14 de Medellín, por un pequeño laberinto lleno de casas, grafitis y niños que juegan en la acera, como si el coronavirus les fuera indiferente. Llega a su casa para seguir realizando diseños y cuadros, con un estilo muy realista, mientras espera que sus ahorros no se acaben en medio de esta larga cuarentena. Sabe que hoy más que nunca, atender a sus clientes en casa no es fácil. Cuenta con un protocolo de bioseguridad básico y herramientas elementales con tintas y agujas para marcar la piel de todo aquel que conoce su arte. Siempre le ha gustado pintar y en el tatuaje vio la manera de sacar adelante sus sueños y a su familia, después de que no encontró oportunidades para convertirse en un futbolista profesional. A Neider la pandemia le ha dejado pérdidas de un 90% y solo le ha permitido tatuar a una persona por semana, desde la autorización de operar con las restricciones ya conocidas. Sí, en esta pandemia sí me ha afectado bastante porque pues hay mucha gente, pues clientes que pues me cotizan las cosas, pues los tatuajes y toda la cosa, y pues cuando ya obviamente les doy la cita, ellos me la aplazan. En mi opinión, pues como por miedo, pues como por de pronto no, pues como no confían en uno que no tiene los medios de bioseguridad. Grandes profesionales y empíricos del tatuaje enfrentan la misma crisis económica por cuenta del virus que azota la humanidad. Cara o sello de una misma moneda, del gremio que se debate entre sus trazos y la marca indeleble que les está dejando la pandemia.